Don't you want a piece of my soul? Oh, don't you need half my tangerine? Why I've been, no, I've been getting so much sleep. Bienvenidos a Tangerine, a Monasterio. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que estamos muy contentos de que se hayan apuntado y hayan venido a tocar acá. Muchísimas gracias por la invitación. La estábamos pasando demasiado. Sí. Hafti fue el segundo sencillo del álbum. Ustedes han dicho que esta canción es como un resumen perfecto de lo que es Half Tangerine. Tiene esta diversidad de géneros y todo. Más allá del sonido, ¿de qué trata la canción? Teníamos ideas, pero no sabíamos cómo amarrarlas y estábamos cansadas. Y simplemente dejamos como que fluyera. Pasamos por un rockcito, pasamos por reggae. Mi intro es mucho más vocal, es mucho más clásica, por así decirlo, ¿verdad? Después entra Dani. Entonces fue como más como hit and roll de, relájese y deje que las cosas fluyan porque el bloqueo va a pasar. Además, es súper importante que salió el nombre. Ana siempre escribe como de situaciones que están pasando como en ese momento, muy presentes. Y eso es una vara muy chiva porque y al final terminan siendo como que cada pieza es un recuerdo, ¿verdad? Gas, vos mencionabas antes de empezar la sesión que esta te parece la que más te cuesta, la que decís que es la más difícil. Es la más compleja porque, bueno, primero tiene esa división de géneros como muy marcada, ¿verdad? Que pasar de una vara súper rockera a algo reggae, manejar esa dinámica es un poco difícil, ¿verdad? Y en la parte, digamos, de sintes, está como muy compuesta, pensada en algo estudio. Entonces ya cuando uno tiene que agarrarlo y tocarlo, ¿verdad? En la práctica, es complicadilla. Pero es un piezón, ¿verdad? Pero es el ñoñazo, genio, Gasti. No, por eso lo queremos, entonces, de ahí. Bueno, de Half Tangerine, sin duda tiene uno de los mejores shows en vivo en este momento. Suenan gigantes ustedes. Súper grande el sonido. Madre, o sea, qué chiva que nos diga eso, de verdad. Somos los mejores piropos. Sí, demasiado. Transicionando un poco más al 2018 y lo que son las redes sociales, ¿cómo ven ustedes dividido sus esfuerzos entre la calle y el internet? Nosotras nos propusimos este año a ser un poco más estratégicas a la hora de vendernos, por así decirlo. Y de ahí ya entró como todo eso de las redes, tratar de no
chiviar tanto por chiviar, sino darle un tipo de personalidad nuestra. Claro. Si vas a ir a un chivo de Hafti, que sea porque hay algo extra además del show, ¿verdad? O sea, como que te eches el chivo y tengas algo que puedas llevarte como un recuerdo. Para mí las redes es todo un tema, o sea, porque yo soy, no es que sea una generación diferente, pero digamos, a mí me tocó aprender a usar Instagram. Sí, a mí también. ¿Verdad? O sea, me tocó entender la importancia de qué significa eso, ¿verdad? La gente que se relaciona más con nosotros, te tienen 16, 17 años. Uh-huh. Entonces eso me llama muchísimo la atención porque hay gente que está pegada al teléfono. Yeah. Show me some mercy. Cause life is worse than taking back. Show me some mercy, baby. Cause I want to sometimes it's just fine. And I don't know, baby, I don't wanna know what's gonna happen next. Never mind. I don't know how much more I have to give to be one of my favorite things. I don't know how much more I got to give to be one of my favorite things. I don't know, baby, I don't wanna know what's gonna happen next. Hablemos un poquito de Mercy. Ana, vos tenías ahí algunas cosas con la canción. Es que Mercy es una canción triste, o sea, es una llorada, es una... O sea, pero creo que más que todo habla del proceso en que vos no la querías. Sí, obvio, tener. O sea, yo no la quería tener porque me recordaba cosas que no quería recordar. Entonces yo probablemente también, una parte mía pensaba, ma, eso es una basura, no funciona. De ¿verdad? Hecho, sí me la presentó y la empezó a tocar y, o sea... Fue y vos como... dijiste eso, pum, sí. O sea, fue así... Sí. Entonces, sí, como que ya yo hice las paces con la pieza, ¿verdad? Sí, bajado, o sea, obligado. No me quedé de otra. Una de las cosas más chidas de esta pieza fue el aporte de Meidy, uh-huh. Porque nosotros la teníamos, pero me acuerdo cuando Meidy llegó como ya a probarla y la madre nada más empezó a tocar a León y yo, uh-huh. O sea, se nos bajó. Uh-huh. Mercy fue muy chiva porque me acuerdo la noche que empecé como a trabajarla, lo que hacía y todo, y fue como el bajo... como más natural para mí, como más fácil. Y de hecho, creo que fue la pieza que se grabó más rápido, tal vez. Sí, más es que le agregó el movimiento que faltaba. O sea, Meidy la entendió así.
Pero sí, casi no va. Sí. Básicamente. Bueno, que dicha que se quedó porque sí, es una pizza, canción. No la querían, es un pie suave. ¿Hasta qué punto llevan ustedes sus maquetas? O sea... Ah, mucho. Full. Sí, sí, full. Digamos, nosotras la primera que escribimos fue Sitting. Salió y empezamos como a medio montarle y nos gustó lo que hicimos y llegamos hasta hacer los pitos. Pero llegamos hasta el fondo de que hay ciertas cosas de las maquetas que están en el disco. Grabadas. O sea, claro, cosas que ya estaban grabadas que nada más hicimos copy-paste, así, ajá, literal. Entonces... Ana, vos estuviste en Suiza, estuviste en Berkeley. Dani, vos estuviste en Full Sail y en Lama. ¿Qué importancia o influencia ha tenido el haber podido ir a estudiar afuera? Uf. Bueno, conmigo fue mucho, porque yo cuando fui a Lama fue que estaba estudiando con gente de diferentes culturas y eso fue chivísima. El enfoque fue más yacero, me hizo como aprender y despertar un toque el cerebro, y ya cuando me fui a Full Sail fue más como de aprender a hacer la música con la tecnología. Realmente fue conocer que hay un mundo afuera enorme y que uno vive en un huevito, ¿verdad? Como mi parte en Europa era totalmente clásico. Y cuando volví acá, antes de irme para Estados, ya fue como, pues sí, como popular. ¿Qué hiciste como para entrenar tu voz, para cambiar ese...? Tuve que tomar una decisión. Uno como cantante de música clásica te tenés que dedicar 100% a eso. Es una cuestión técnica, porque los requerimientos de la música clásica son totalmente distintos. Yo tuve que tomar una decisión y me costó mucho, 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 mucho. Y por dicha tuve muy buena escuela. O sea, Daniela ha sido una maestra para mí. ¡Qué lindo! I need to.
High on You fue la primera pieza que grabaron. ¿Ustedes creen que esta canción fue como la que definió de alguna forma el sonido del álbum, así como que fue como un punto de partida? En realidad es muy gracioso porque High on You casi no va el disco, o sea, fue como una maqueta que no estaba terminada. La verdad no me acuerdo si es la primera pieza que escribimos, yo creo que no, ya teníamos piezas. Esa fue como la cuarta, quinta, Definitivamente así. Fue la primera pieza que decidimos, ok, esa es la que vamos a agarrar en serio, ¿verdad? La que vamos a terminar, la que vamos a darle forma y con la que vamos a empezar a probar, ¿verdad? Fue así como mucho impulso de Alberto Ortiz, el productor. Sí. Como que el mae fue así como, mae, tienen que hacer esa pieza, tienen que hacerla. De hecho, fue el que dijo como, ok, esto va a ser como el single. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué tipo de productor fue Alberto con ustedes? ¿Cómo hizo para llevar sus canciones a las grabaciones finales que son? Mae, nos entendió completamente. Sí. O sea, nos respetó mucho lo que queríamos hacer, nos escuchó y lo desarrolló como queríamos. Sacarnos a nosotras dos sonidos que, bueno, yo jamás pensé poder hacer, ¿verdad? Dani, con Chuzo y guitarra, la manera también en que él graba. Baterías, todo, las referencias que agarraba. Lo tuvo claro. Y eso es una cosa que nosotros realmente como que, pues que le agradecemos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tuvo mucha paciencia y siempre fue respetuoso, fue chivísima. Es un álbum que me gustó muchísimo. De principio a fin. Ay, gracias, porque, de verdad. Porque no solo por lanzarse, por compartir la visión, la música de ustedes, sino también por los elogios que han recibido por parte de la academia. Ganaron ustedes el premio en la categoría pop de ACAM. Así que muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias. Y también Alberto Ortiz como productor del álbum. Eso es un... Tres discos que produjo, tres discos que ganó. Wow. Correcto. ¿Qué significa haber... recibido este reconocimiento? Quedamos bien. Y de ahí realmente nos toman en cuenta a ese nivel. Bueno, por lo menos yo estoy sumamente agradecida. Yo también, fue chivísima. Fue chivísima recibirlo, sí. It is my mouth, you should know by now. I'm gonna say whatever I wanna say. Worlds will drown the Albini. These are my lips, you used to kiss them. You know how it was. It is my life and I'll do what I want. Just let me be all things that I need. Talk is cheap, love is hard. You share my dreams, you should know how it was. Say whatever I wanna say. Worlds will ground the air between. These are my lips, you used to kiss them. You know how it was. It's my life and I'll do what I want. Just let me be around things that I need. Talk is cheap, love is hard. You share my dreams, you should know how it was. Blind against the wall, she stood alone. Sound of solid rock, with the door taken five. Daddy, the thoughts in my head. You should also bear the mud in my face. Right against the wall, there she stood. Against the wall, where she stood alone.
Hablemos un poquito más del proceso de Idiotic. Es una pieza que a nivel de estructura siento que se diferencia un poco más de otras canciones dentro del álbum. Y me parece muy curioso que de alguna forma esa pieza también naciera en presencia tuya. Sí, es que eso no lo hemos hablado al aire, pero sí. Antes de que yo entrara a Hafti, unos años antes, yo tuve el contacto con ellas. Me enseñaron tres ideas que tenían en ese momento. Y hasta ahí llegó. Yo las volví a ver en el concierto de presentación del disco. Y llegué, lo vi y yo quiero estar ahí. Está demasiado tuanis la vara, va, tengo que estar ahí. A mí me encanta ese disco particularmente, que yo no grabé, pero lo disfruto muchísimo. Y disfruto el proceso, o sea, siento que es como súper integral entre todos nosotros. Somos como los tres juntos, nos respaldamos mucho. Incluso nosotros hablamos como de trabajar con ellas, si hay algo que nos gusta o que no. Nos respaldamos todo, además nos llevamos súper bien. Bueno, yo con Diego paso peleando, pero... Son hermanos, ellos son hermanos. Es esa relación amor-odio, pero sí, funciona. Sí, sí. Primero, somos personalidades demasiado diferentes, pero demasiado complementarias. O sea, Maydee, Gastón y yo somos personalidades tan diferentes, igual Ana y Daniela. O sea, no les puedo explicar la diferencia y la variedad que hay. Ahí está el payaso, acá está la enjachona, ahí está la que dice otra cosa. O sea, tenemos de todo tipo de personajes. Somos muy equipo, siento que se refleja y sí lo disfrutamos nosotros tres un montón. En la parte musical, yo siento que estamos en un nivel similar, entonces todo como que fluye muy fácil, ¿verdad? Calza todo. Sí. Yo recuerdo que yo escuché el disco de Half Tangerine y a mí me gustó mucho el concepto, me gustó mucho que era algo muy original. Y luego por circunstancias de la vida terminé tocando, ¿verdad?, con ellas. Era algo que no esperaba. Aplaudimos mucho acá que se esté visibilizando cada vez más a las mujeres músicas como parte del cambio social. ¿Qué podrían contarnos ustedes desde su perspectiva sobre la condición de la mujer dentro de la industria musical de nuestro país? Nosotras tratamos de no verlo de esa manera. Lo que vemos es que queremos entregar un producto de calidad que enseñe nuestro trabajo y que eso sea lo que hable, y lo que hable sea la música, no que sea nuestro género. Todo el mundo nos decía, son una banda de chicas. Pues sí, hay una chica que toca. ¿Y qué significa eso? Sí, exacto, además, o sea, ¿verdad? Porque son, ¿verdad?, músicos y la música es más grande que cualquier género. No tiene que ver el género, sí. No nos importa que Maydee sea mujer o hombre. Sí. O sea, nosotros fuimos por Maydee porque sabe tocar y queremos, nos gusta como toque. Fuimos por Diego porque sabe tocar y nos gusta como toque, y lo mismo con Gastón. Como mujer músico siempre tiene esta pregunta, y hasta que le hacen la pregunta a uno es como que uno cae en la realidad, pero uno no pasa pensando en eso. En realidad uno no se siente menos ni se siente más tampoco ni nada, o sea, es como lo mismo, es el mismo trabajo, exactamente lo mismo. La gente asume un género musical o asume una intensidad o asume. No me gustan esos estereotipos, pero sí disfruto un poco estar en el escenario cuando estas maes se montan y sacan su poderes, que tienen que verlas. Hay una parte de esto que también es una realidad y que es un tema un poco complicado, porque sí hay chicas que buscan eso, y por esto vienen este tipo de preguntas, por esto vienen este tipo de comentarios, ¿verdad? Que mae, está bien, para ellas está bien, pero el problema es el prejuicio que pasa, ¿verdad? Correcto, como sí, la consecuencia. Yo creo que ahí viene un poco también la pregunta. Y la verdad es que sí me gustaría como poder poner ese ejemplo para chiquitas que tienen como ese bichito musical, y lo que importa es como lo que usted quiera crear, lo que usted quiera trabajar y lo que usted le quiera poner a lo que usted es apasionado. Entonces, ¿qué viene para Half Tangerine? ¿Qué es lo que viene? Sí, estamos trabajando, sí tenemos un segundo disco en la mira. Claro. Lo que más me emociona a mí, honestamente, de este segundo, o sea, de ir a un segundo disco, es tenerlos a ellos. Claro. Ya, porque ya va a ser distinto. Otra cosa. Sí. Sí, a nosotros también. Quisiera aprovechar un espacio como para poder conectar a la gente también que quiere saber un poco más de ustedes. Principales plataformas digitales pueden descargar nuestra música: Spotify, iTunes. Ajá. Y en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Exacto. La página web está en camino. Ajá. Por favor, es muy importante para nosotras que sientan que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y como sea, pueden llegar a hablarnos y acercarse a nosotros. Muchos éxitos, estoy seguro que va a estar increíble. Vamos a estar definitivamente atentos a este gracias. Nuevo material y a las sorpresas que vienen. Gracias, no, de verdad, gracias. Muchas gracias. Pura vida a ustedes, pura vida, en serio, pura vida a todos ustedes. Ha sido sigue adelante, solo sí, bueno, o sea, sí, seguimos. Estamos trabajando. Pero bien.